Buenas tardes a todos. Empezamos nuevamente el curso de conferencias en la que nos vamos a ir encontrando y vamos a ir realimentando nuestras enseñanzas con el fin de que penetren en lo más profundo de nuestra naturaleza física, por lo menos, e intentamos vivir estas enseñanzas en el mundo en el que vivimos, siempre teniéndolas presentes en el corazón y en la mente, como es natural. Este verano, pues hemos tenido, como todos sabéis, infinidad de actividades, puesto que algunos hemos estado en el Congreso Europeo en París, después en la Escuela de Verano, en fin, hemos hecho algún tipo de actividades, incluso fuera de este local, y hemos hecho el trabajo interesante, me parece, para transmitir estas enseñanzas a todas aquellas personas que intentan penetrar en ellas. Hoy vamos a tocar un tema curioso, porque el título nos dice algo: el conocimiento es lo que realmente importa. A veces damos gran importancia a infinidad de cosas en la vida, y viene la teosofía y nos dice: el conocimiento es lo que realmente importa. Lo demás es accesorio. Lo realmente importante es el auténtico conocimiento oculto que permite al hombre descubrir su esencia espiritual. Ya en una ocasión, un maestro de sabiduría dijo a uno de sus discípulos: solo existen dos clases de personas, solo existen dos clases de gentes, aquellas que saben y aquellas que no saben. Con lo cual, este conocimiento es lo que realmente importa, el conocimiento de aquello que realmente somos. La religión que profesamos y la raza a la que pertenecemos, en principio, no es importante. Y hoy se hablan de estas cosas, no veáis, enormemente. Y vuelve a repetir el maestro: lo que realmente importa es este conocimiento, el conocimiento de la realidad una, el conocimiento que permite identificarse uno con esa verdad, con esa realidad una. Ese conocimiento al que hace mención el maestro es el conocimiento del plan del Logos. Y uno se pregunta: ¿cuál es el plan del Logos? Sencillamente, el plan del Logos es evolución. Claro, si la cosa no es complicada en absoluto, el plan del Logos es amor, justicia, evolución. Y una vez percibimos, y no digo descubrimos porque lo sabemos intelectualmente, pero una vez lo percibimos, ya no podemos hacer otra cosa que intentar trabajar en esa dirección. Este conocimiento de la teosofía, que tanto significa para todos nosotros, responde a preguntas que desde hace muchísimo tiempo y quizás encarnaciones nos estamos haciendo. Y verdaderamente tener esta respuesta, a mi parecer, para todos nosotros, es de vital importancia. Todas las religiones han tratado de proporcionarlas y en realidad han fracasado en el punto de hacer realidad esa percepción
en el interior de cada ser humano. Pero estas respuestas más satisfactorias, completas y yo diría bellas, son las que nos ofrece precisamente la enseñanza teosófica. La enseñanza teosófica es como una teosofía que desciende de los cielos volando hacia la tierra. Eso es teosofía. Es como un ruiseñor, es como un pajarillo que desciende de los cielos y vuela hacia la tierra intentando transmitir lo que es arriba, es abajo, ese gran símbolo, esa gran metáfora que es lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, de Hermes Trismegisto. Como todos sabéis, el término de teosofía se deriva de dos vocablos griegos, que es teos, que significa divinidad, Dios, y sofía, que quiere decir conocimiento y sabiduría. Y es por esta razón que los teósofos le llamamos sabiduría divina. La teosofía para todos nosotros es sabiduría divina. Por supuesto que ello no quiere decir en absoluto que cada miembro, que cada estudiante de teosofía sea alguien que posea ya esta sabiduría divina. Muchas gracias. Más adivinata palsamera, ¿eh? He pensado, si hay un alma que perciba lo que estoy pensando, es un alma que ha vivido. Bueno, ya también los miembros de la sociedad teosófica, los que ya estamos trabajando desde años dentro de la misma, tenemos una gran dificultad en familiarizarnos seriamente con esos lineamientos generales de estas grandes ideas. No son fáciles de adaptar al carácter. Es el carácter que debe de adaptarse a las grandes ideas. Nuestro carácter está ya muy desarrollado y presente en nuestra personalidad. Y cambiar la tonalidad de nuestro carácter fuerte en algo dulce y atractivo es muy difícil, con lo cual las enseñanzas teosóficas, los miembros, las tenemos asumidas en el intelecto, pero no en la práctica. Lo intentamos, nos esforzamos, pero es difícil y hay que estar día a día durante unas cuantas encarnaciones para que ese poder de atracción hacia la vida eterna sea la aspiración única que intentemos pulsar hacia el interior de nuestro carácter. Si eso lo conseguimos, nuestro carácter se adaptará perfectamente a ese alineamiento general de la vida espiritual. El verdadero ocultista, el verdadero teósofo, en el real y exaltado significado de ese término de teósofo, es aquel que realmente conoce esa eterna y divina esencia de todas las cosas. Es aquel que ha profundizado, que ha estudiado, que ha dedicado su vida a despertar esa auténtica percepción de la vida una que se encuentra en el sí mismo. La señora Blavatsky, la fundadora de la sociedad teosófica, ella lo describe de esta manera. Teosofía, en su significado abstracto, quiere decir sabiduría divina, lo que antes hemos dicho. O sea,
el conjunto de conocimiento y sabiduría que comprende el universo, todo aquello que está perfectamente armonizado en el universo. Ha existido, dice, siempre, y existirá eternamente, porque teosofía es sinónimo de verdad eterna. Eso es realmente maravilloso. Teosofía es sinónimo de verdad eterna. Y esta es la razón por la cual a los teósofos les llaman buscadores de la verdad, de esa verdad eterna que está presente en todas las cosas y presente en cada uno de nosotros mismos. Porque en nuestro interior esa verdad eterna está latente, no está totalmente activa, posiblemente está despertando. Y ese despertar es el que nos induce a buscar, lo que nos induce a estudiar, lo que nos induce a cambiar nuestra naturaleza humana en lo divino, porque realmente somos lo divino y nada más que esto. Pero envuelto con grandes envolturas materiales que no permite que esa realidad última de la vida que mora en nuestro interior pueda hacerse oír mediante la voz del silencio, que es la de la conciencia real de aquello que somos. También nos dicen los grandes pensadores que ellos presuponen que debe de existir, atrás de todas las formas de conocimiento, un conocimiento raíz, un conocimiento básico de esa realidad. El ocultismo nos dice al mismo tiempo que no es magia, pero que el ocultismo se sirve de ella. El ocultismo o teosofía no es la adquisición de poderes psíquicos o intelectuales, aunque ambos son sus servidores. Vamos viendo cómo y de qué manera aquello que le damos tanto, tan prestigio en la vida personal, no es más ni menos que los servidores de la vida oculta. ¿Qué es, pues, el ocultismo? Es la ciencia de la vida. Es precisamente el arte de vivir. Hoy día, esa ciencia de la vida, ese arte de vivir, se ha ido popularizando por medio de la Sociedad Teosófica y otras corporaciones que trabajan en líneas similares. Es decir, escuelas de misterios que trabajan desvelando esa verdad oculta que está en lo más profundo de nuestra naturaleza humana, en ese mundo, en esa cueva etérica del corazón, donde en realidad mora el ser divino y eterno, mora aquello que somos, está presente. Y eso que está presente en nosotros, todavía no lo conocemos. Después de cientos y cientos de vidas, con millones de experiencias, aún no hemos tenido la experiencia real y auténtica de conocernos a nosotros mismos. Conocemos sobradamente a esta personalidad. Con los años que tenemos, ¿cuántas experiencias hemos realizado a través de esta personalidad? Infinidad de ellas. ¿Cuántas experiencias hemos realizado con aquella realidad oculta de aquello que somos? Muy pocas. Y no digo ninguna, digo muy pocas. Alguna que otra hemos realizado, y el por qué estamos aquí es una razón de ello. Algo dentro nos está hablando, algo dentro nos está pulsando, algo dentro nos está diciendo: busca la realidad de aquello que tú eres.
estamos aprendiendo por la experiencia y con grandes dificultades esas leyes elementales de la vida, pensando que en alguna parte deben de existir estos grandes seres, estos grandes maestros de esa ciencia maravillosa, la que nos ha sido dada y que arroja deslumbrante luz sobre todos los oscuros problemas de la vida. Todo ello contesta de forma maravillosa las preguntas que desde siempre nos hemos estado haciendo, desde el principio de los tiempos, y que fundamentalmente estas preguntas son: ¿quién soy yo? Es una pregunta que todos nosotros, y estoy convencido, nos hemos hecho y nos estamos haciendo. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me conduce la vida? Preguntas como esta no las hacemos en muchísimas ocasiones. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Existe alguna meta para la vida? ¿Y acaso de haberla, cuál es? ¿Y cuáles son las leyes que rigen la consecución rápida a esa feliz meta? Estas preguntas, o algunas similares, es la que nos estamos haciendo cuando todo el movimiento exterior se para y que nos recogemos en nosotros mismos y que esto surge de dentro, y surge de dentro porque no estamos contentos con lo que hay fuera, que lo que hay fuera es nuestra personalidad. La personalidad, sin darse cuenta, sirve a los propósitos del mundo. Y la personalidad ha sido formada y creada para que sirva a los propósitos de Dios divino y eterno que somos cada uno de nosotros. Que mediante nuestras experiencias todo lo que está latente se haga activo y redunde en beneficio de la totalidad, en beneficio de los demás, en ese carisma de fraternidad del que siempre estamos hablando. Es el darse a todo, es desprenderse en beneficio de los demás, es sacrificarse totalmente para todo aquello que es beneficioso para el mundo. Y todo esto son respuestas que, practicándolas, uno llega a descubrir quién es el que está haciendo la pregunta. Porque cuando hacemos esta pregunta de que quién soy yo, ¿quién hace la pregunta? Aunque se esté verbalizando a través de la personalidad, ¿quién hace la pregunta? Porque la personalidad ya se conoce a sí mismo, no tiene necesidad de saber más sobre esta personalidad. Pero quien hace la pregunta es el yo. ¿Quién soy yo? Es el yo que hace la pregunta. Esa pregunta no puede ser respondida por la personalidad ni por la mente, porque el yo está más allá de la mente. Y es por esa razón que la ciencia oculta nos dice que hemos de descubrirnos a nosotros mismos. Y cuando nos descubrimos a esta realidad oculta, todo aquello que envolvía a esa realidad se desvanece. Porque las dos cosas al mismo tiempo no pueden existir.
Es por esta razón que el yo interno y eterno que mora en vuestro corazón no se está manifestando, porque quien se manifiesta es la personalidad. Y los dos al mismo tiempo no pueden existir. Cuando exista el yo presente, no existirá la personalidad. La habremos trascendido completamente y seremos la realidad de aquello que somos, seremos y seremos siempre. Intentaremos describir, si es posible, claramente, las contestaciones de este antiguo y eterno conocimiento que nos proporciona con referencia a estas preguntas primordiales que hemos mencionado anteriormente. Si la descripción no es lo suficientemente clara y satisfactoria, la culpa es mía, porque no sé darle la vida que estas contestaciones deben de tener. Como es natural, las tengo que envolver con palabras y pensamientos. Por lo tanto, envolverlas con esa personalidad. Pero el esfuerzo estará presente en hacer uso de ese lenguaje que permite al individuo penetrar, aunque solamente sea mediante el intelecto y la mente, a una percepción superior a lo que percibimos normalmente en lo personal. Debemos darnos cuenta con toda claridad que nuestros ojos ven, y ven solamente una porción muy reducida del hombre real. Es muchísimo más el hombre real de lo que representa en el plano físico. Muchísimo más. Me gustaría entrar en una expresión más profunda de lo que representa el hombre real, pero es dificultoso para todo aquel que no ha experimentado directamente el despertar. Es muchísimo más de lo que representa en el plano físico el ser real. Existen recónditeces en el hombre que apenas se vislumbren y se reconocen. Por ejemplo, tenemos la intuición humana con el auxilio de las enseñanzas de las grandes religiones, lo representan como poseyendo el alma, un alma. Pero lo que ella es y donde ella se aloja tan solo se conjetura de una manera muy vaga. Y es por esta razón que la sociedad, que la teosofía, en sus primeras enseñanzas, da como mayor enjundia a lo que se da a entender sobre lo que es el septenario del hombre, para ubicar en uno de sus vehículos la morada del alma. Vosotros sabéis que se nos dice que el cuerpo causal es la morada del alma. El alma encarnada siempre está presente durante cientos y cientos de vidas en el cuerpo causal.
que es su morada. La ciencia del alma nos describe, expresándose siempre a través de siete principios. Siete principios, siete vehículos de conciencia a disposición del yo real. Es decir, que no solamente este cuerpo físico es el representante absoluto de una vida interior. Este cuerpo físico es el representante del punto más denso de la vida. Es decir, ese cuerpo que tanto cuidamos, que hay que cuidarlo porque hay que tenerlo con buena salud para que nos sirva hasta el final de sus días, porque sus días están contados. Ese cuerpo no es eterno, este cuerpo es perecedero y está sujeto a las leyes de cambios de la propia naturaleza, y no obstante es la forma más perfecta que la misma naturaleza nos ofrece para trabajar con él y transformar los aspectos negativos en positivos, porque estos aspectos positivos son los que van a lograr abrir las puertas de los grandes vórtices de energía que circulan a través de nuestro doble etérico. Desde mi punto de vista, la triple división de cuerpo, alma y espíritu presentada por el iniciado San Pablo me parece que es la más útil y sencilla. El hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu, nos dice San Pablo. Es la más sencilla, pero en teosofía nos dice que el hombre es septenario y que cada uno de estos vehículos tiene una función determinada. Y a medida que la conciencia asciende a vehículos cada vez más elevados y superiores, su manifestación cada vez es más rica y representa cada vez más la eterna vida del ser oculto que mora en vuestro interior y en mi interior. Por lo tanto, es importante hacer esta somera y concreta descripción de lo que se llaman cuerpos. Ahora se está haciendo en este local, en la sociedad, un curso básico de teosofía que está presentado allí, lo he visto en un programa, y en este curso básico de teosofía se irá describiendo a medida que se vaya penetrando en los anales ocultos de la naturaleza, de nuestra naturaleza, será una descripción de cada uno de esos vehículos. Y parece ser, me ha parecido leer, que eso se hará a través de los propios miembros del grupo. Para mí es una satisfacción realmente extraordinaria que los miembros del grupo estén capacitados para presentar temas de esta índole, porque quiere decir que los habrán estudiado y comprendido, y lo que harán es hacer una descripción lo más leal y sabia que ellos hayan podido registrar en su interior, y eso parece ser que va a dar unos resultados magníficos. Por lo tanto, me parece estupenda
esta actitud por parte de ciertos miembros en hacer un estudio concreto y razonable de lo que es la teosofía o de lo que es el curso básico de teosofía. El cuerpo que estamos usando temporalmente, el vestido con el que nos cubrimos, un instrumento, no es más que un instrumento de experiencia y expresión. Esto es sencillamente lo que hace. Lo que hace es experiencia, manifestarse de una forma o de otra. Y si esto lo aprovechamos con profundidad, es decir, que pensamos antes de obrar y que de alguna manera nuestra expresión en cuanto la hagamos y la realicemos será el fruto de aquello que hemos asimilado. Puede describirse con diferentes símiles. Por ejemplo, el Génesis al cuerpo físico lo llama el abrigo de piel, hecho por Dios y dado al hombre. Arnold Bennett lo llama la máquina humana. San Francisco de Asís lo llamaba el hermano asno. Lo habréis leído en alguna ocasión. A los pies del maestro, Krishnamurti, lo llama el corcel en el que cabalgamos. El cuerpo físico es el instrumento que nos pone en contacto con ese orden de experiencias que llamamos vida. Aunque la vida en otras condiciones es muchísimo más vivida que la que vivimos en la Tierra o en este mundo. Con lo cual, a través de sucesos y experiencias y mediante los órganos sensorios, estructuramos conceptos mentales, memorias ideales, imágenes, comprensiones, que son el alimento para el crecimiento del alma. Sin esta experiencia repetida una y otra vez en muchas encarnaciones, no se desarrollaría el alma en absoluto. Y esta es la razón por la que venimos y estamos aquí. Y la señal de crecimiento del alma es lo que llamamos nosotros carácter. Hemos dicho en un principio que el carácter ya lo poseemos. Ahora se trata de pulir el carácter, como todos sabéis. Nuestro carácter ha sido construido con infinidad de cosas de tipo material, mental y emocional. Y también rasgos de percepción espiritual que están ahí. Porque si existe una dualidad que llamamos espíritu y materia, esa dualidad que llamamos espíritu y materia está aquí, en vosotros. El espíritu envuelto por la materia, tan envuelto por la materia que prácticamente hemos perdido el contacto con él. Pero es tan fuerte el amor que el espíritu siente por sí mismo que, a pesar de las grandes envolturas que lo envuelven,
tiene el poder, la voluntad de hacernos sentir en momentos determinados su voz. Y la conciencia hurga a través de estos velos y llega a la mente. Porque en realidad la mente es el principio o el primer principio mediante el cual el yo se expresa. El yo no es la mente, pero es el vehículo mediante el cual el yo se expresa. Y cuando llega a este cuerpo físico, ha pasado por la mente, por nuestro cuerpo emocional, y se desencadena en ese cuerpo físico a través de una acción. En el estado general del desenvolvimiento conseguido hasta este momento, nos es imposible verlo. Pero hay infinidad de cosas que no vemos y que sabemos que existen. El que no veamos las cosas no quiere decir que no existan. El que no veamos a ese yo divino y eterno no quiere decir que no exista. Tampoco vemos el viento, y el viento existe porque tenemos nociones de cuánto realiza ese viento. El gas tampoco lo vemos, pero el gas existe porque lo olemos. Pero existe el gas aunque no lo veamos. Existen infinidad de cosas que no vemos. Ese yo divino y eterno que somos cada uno de nosotros y que no vemos es porque miramos con ojos físicos. Lo físico nunca ve lo espiritual. No nos engañemos. Para ver el espíritu hemos de verlo con los ojos espirituales. Para ir al espíritu hemos de ir con el espíritu. Y me diréis, aquí estamos hablando de una dualidad. Para ir al espíritu hemos de ir con el espíritu. Claro que sí, pero no es una dualidad. Es una unidad que está realmente en nuestro interior y que se está expresando en el mundo exterior a través de aquello que llamamos alma. Y el alma es la manifestación del espíritu. Por eso se nos dice que somos almas encarnadas. Pero el alma es un fragmento del espíritu. Y el espíritu es un fragmento de Dios. Y así nos damos cuenta realmente que en nuestro interior existe la realidad de lo eterno en estado latente. Que para descubrirlo hemos de educar a nuestros vehículos y despertarles la sensibilidad para que esa intuición tenga el paso libre y llegue hasta nuestra conciencia vigílica, ya no en forma de presentimiento, ya no en forma de corazonada, sino en esa intuición pura de Budi, que es sabiduría, y que no ponemos ningún obstáculo en nuestros vehículos para que llegue a nuestra conciencia personal. Se nos dice que antes de que se complete la evolución de los cuerpos humanos, la materia etérica se nos hará visible a los ojos físicos. Fijaros que la materia etérica es física, pertenece a lo físico, pero es lo más sutil de lo físico. Y nuestros ojos físicos no ven la materia etérica, excepto algunas personas. Sí se les ha despertado inicialmente
esa percepción de ese mundo físico invisible al cual llamamos etérico, pero que es físico. De hecho, eso ya está ocurriendo. Si miramos nosotros al espacio en un día de sol, lo he explicado muchísimas veces, pero ahora también viene al caso, vemos unas chispitas brillantes que están por todo alrededor nuestro, chispitas brillantes. Esas chispitas brillantes son lo que en teosofía llamamos glóbulos de vitalidad. Ahí, popular, las ves, te pones de espalda al sol y miras y ves estos puntos. No es un efecto óptico, sino que estamos viendo la materia etérica de lo que son esos glóbulos de vitalidad. Y que esos glóbulos de vitalidad tiene en su interior 7 átomos, que son las 7 modalidades de prana, y que la respiramos. Porque el prana, que es la vitalidad, es la que sostiene la vida de todos los cuerpos vivos que existen en la Tierra. Esto, vitalidad, es lo que respiramos, es lo que comemos, es todo aquello que está vivo en la Tierra, que se comunica con nosotros y con la hormiga. También respira la hormiga, porque tiene una vitalidad. ¿Y qué vitalidad tiene? Y a veces, ahora que no viene el caso, pero a veces hay unos mosquitos más pequeños que este puntito que estoy haciendo aquí, y que tienen una vitalidad extraordinaria. Salen, se disparan a una velocidad tremenda, o una mosca si queréis, a una velocidad tremenda. No se le ve ni el movimiento de las alas. Cuando las ponen en película y reducen la rapidez, entonces se ve el movimiento de las alas. Y tienen una vitalidad extraordinaria. Yo me digo, además de lo que comen, deben comer mucho prana estos animalitos. Porque por lo pequeño que son, se mueven con una rapidez tremenda. Bueno, esto es aparte de lo que estoy diciendo. Pero para darnos cuenta que el prana alimenta todas las formas de vida existentes. Y estas chispitas luminosas, ellas nos llegan, nos vienen del sol, del gran dador de vida. Ese sol, que se nos dice que el sol, se dice que es, en ocultismo se nos dice que es el cuerpo físico, cuidado, el cuerpo físico de Dios. El cuerpo físico del Logos, lo más denso de Dios, lo más denso del Logos es el sol. Y como que es físico, es el creador de todas las formas físicas que existen. No solamente el creador de todas las formas que existen de vida, sino que también es el que las mantiene. Y que cuando deja de dar esa vida, todo desaparece. Y que de este, una chispita que surge de estas millones y millones y millones de chispitas que surgen, que vemos aquí, estos átomos, es el primero, es el rosa, que este prana rosa es precisamente el que mantiene el equilibrio armónico del sistema nervioso del ser humano. Y que este átomo entonces se adhiere a otros 6 átomos más este, que lo colocamos aquí, se unen y forman lo que se llama ese glóbulo de vitalidad,
que son estas chispitas que vemos. Ese gran dador de vida, mediante todo esto, hacia los mundos inferiores, da lugar a todas las formas de vida existentes, sean humanos, sean animales, sean vegetales, sean elementales. Todo se alimenta de esto. Nosotros lo absorbemos mediante las lechugas y todos aquellos, los tomates, todo aquello que desde el mundo vegetal nos comemos, porque están bañadas de prana. Y no estás comiendo, no estamos comiendo una ensalada. ¿Cómo se llama una ensalada? No estamos comiendo una lechuga, estamos comiendo prana, que tiene la forma de una lechuga. Pero es que además de esto, el hombre posee un chakra que se llama el del bazo. Lo habéis oído hablar en más de una ocasión. Y que a través del chakra del bazo, ese prana es absorbido. Y hay todo un proceso alquímico, que no voy a entrar en él, hay todo un proceso alquímico que hace que ese glóbulo de vitalidad separe todos los átomos. Y cada átomo que pertenece a un color determinado del arco iris tiene su trabajo a realizar a través de los diferentes chakras que están en contacto con el del centro del bazo. Esto lo hablaremos, no sé si es algún otro programa. Voy a hacer un seminario sobre los chakras. Sí. Por lo tanto, lo hablaremos esto en la... no sé si es la próxima. No, la próxima no, la siguiente, creo que es, o la otra. Por dentro de 15 días. Creo que sí. ¿En qué día? ¿Está es un sábado, mañana y tarde. Mañana y tarde. Es un sábado. Un sábado y un domingo. Sí, dos días. Es como un seminario. ¿Domingo también? Sí, sí. El sábado es mañana y tarde. El domingo también por la mañana. Sábado 18 y 19. No, sábado 18. A noviembre, ¿no? Es al noviembre. Octubre. A noviembre es. Sí. Es mañana y tarde al dissabte y obviamente voy también al matí, ¿no? Es de noviembre, digo. Octubre, noviembre. A ver, sábado. ¿Vas que te diría? Domingo. Aquí, sí, sí. Han puesto un título. Bueno, el título era el seminario sobre los chakras. Bueno, han puesto los poderes necesarios para alcanzar la liberación. Bueno, porque a través del conocimiento de los chakras, pues evidentemente, pues han puesto... Bueno, es que es mezclida en el título. Sí, bueno, y eso dice que no va a haber una mapa. Y esto es el día... es el sábado y el domingo. El sábado matí y tarde, sí. A las 11 y a las 5 de la tarde, y el domingo a las 11 y a las 5 de la tarde. Son cuatro conferencias. Bueno, hago todo una exposición. Bueno, es la misma que voy a hacer en... porque he pensado, ya que la hago en Málaga, ¿por qué no la hago aquí? Vale. Entonces la pienso hacer aquí. Hay una exposición desde la mónada en el proceso, para encauzar todo el proceso hasta llegar al doble etérico. En el doble etérico entonces hablaremos de los chakras y cuáles son los poderes que pueden desenvolverse mediante la purificación del ser humano, no la purificación de los chakras, porque a veces uno dice la purificación, no, la purificación del ser humano hace que estos chakras pues se abran y las energías circulen a través de él. Veremos cada uno de estos chakras en colores preciosos, magníficos, hechos por mi esposa. Le he hecho trabajar todo el verano, pero no me lo ha terminado porque me faltan dos o tres dibujos que ya no puedo más, José, no puedo más. Tengo que descansar. Bueno, hay tres o cuatro dibujos del final que no están en color. Pero lo va a terminar, ¿eh? Lo va a terminar. Lo voy a... Que lo va a terminar. Bueno, más adelante, en colores, sí, en colores.
Hay infinidad de diagramas. No sé si la primera conferencia tiene 13 diagramas. En la segunda, no sé si tiene 16 o 17 diagramas. Y la tercera tiene 6 o 7 diagramas. 7, creo. O sea que hay muchos dibujos. Hay algunos dibujos que ya los conocéis, pero que hay otros añadidos. Bueno. Estos añadidos pues han dado mucho trabajo. A mí me serveixen molt, el curs de teosofia, que dono el meu agrada. Llavors, amb els dibuixos de la teva senyora, dono el curs de teosofia a la home de Rubí. I em valen molt, jo l'he dit amb ella. Pues, si vols, te podràs emportar les conferències i les dones en allà. Sí, sí. I els dibuixos. Sí, bueno. Bueno. Hay cosas que ya les hemos dicho precisamente. Quienes poseen precisamente la clarividencia etérica de la que estábamos hablando, que es una, ¿qué es la clarividencia etérica? Una prolongación de la visión física. Es decir, se ve aquellas cosas físicas, etéricas, que no son visibles por los ojos físicos. Pero aquellos que ya tienen esa clarividencia en un grado avanzado, observan las sustancias más opacas y sólidas de la materia física atravesándolas. Ahora me viene a la memoria de unos amigos teósofos de la sociedad que íbamos, salíamos cada domingo de excursión a hacer trabajos. Era un ocultista y su esposa clarividente, una clarividente astral, o sea, tenía la clarividencia etérica más la astral. Recuerdo que estábamos, hay muchas experiencias, pero os cuento esta. Y andábamos por la montaña, un lugar lejos de Barcelona, andábamos por la montaña y en un momento dado ella se para y me dice: José, rasca aquí en la arena, rasca en la arena. Voy y rasco en la arena y encuentro un reloj. Es decir, que la visión etérica atraviesa las partes densas. Esto yo ya lo conocía porque lo había leído, pero no había tenido una experiencia directa. Entonces había un reloj dentro de esta arena. Esto es una prueba fehaciente de que realmente aquello que ella demostraba pues era auténtico y real, aparte de otras muchas y muchísimas experiencias que habíamos tenido durante muchísimas salidas que habíamos realizado de trabajos en este sentido. Es decir, que se atraviesa, uno puede ponerse detrás de esta pared y alguien que tenga la evidencia etérica ve el individuo, porque la pared no es un obstáculo para la clarividencia etérica, sí para la física. Por eso dice que es una prolongación de la visión etérica. Los muros de una casa no son obstáculo para su vista. Ahora me viene a la memoria otra teósofa que cuando hacíamos las celebraciones, las tres celebraciones de la sociedad teosófica, ella siempre hacía alguna poesía. Y recuerdo que dio una poesía en una ocasión realmente fantástica, diciendo: si las paredes pudieran hablar, ¿cuántas cosas nos dirían? Es decir, no vemos a través de las paredes, si las paredes pudieran hablar, ¿cuántas cosas nos dirían? ¿No? Y eso iba entroncado con la poesía sobre esa visión que penetra más allá de los muros. Yo no recuerdo la poesía, pero sí el significado de ella.
Dice que pueden ver en el interior de una casa, de una caja cerrada, examinar el funcionamiento de los órganos internos del cuerpo físico. Otra experiencia de un señor que se llamaba Manolo, teósofo, que después de la guerra se colocó en el clínico. Es que estoy haciendo la memoria. Se colocó a trabajar en el clínico en, no en formación, los que están al principio, que reciben a la gente, ¿cómo les llaman? Recepción. Recepcionista. En la recepción. Estaba en recepción. Entonces, cuando venía alguien, él veía su aura etérica, porque era un clarividente etérico, y veía la dolencia. La dolencia penetra por el aura de salud. Si hay un defecto en el aura de salud, la enfermedad entra por el defecto, porque el aura de salud, que surge del físico, el etérico, surge con líneas. No sé si lo habéis observado, un individuo la aura etérica, esta es la etérica, esto es la aura etérica. Por encima de la etérica hay la astral, por encima de la astral hay la mental, la causal, etcétera. Pero hablamos de la aura de vitalidad, la aura de salud. Estas líneas no permiten que las enfermedades entren. Pero si hay en un lugar determinado del cuerpo, por ejemplo, en los riñones o en la enfermedad o en los pulmones, estas energías, entonces decaen. Decaen las energías y por aquí penetran las enfermedades. O puede ser por el corazón, o puede ser en una pierna, o puede ser en la cabeza, o puede ser por el cuello, por ahí caen y por ahí entran. Porque los elementales, virus y todas estas cosas siempre quieren entrar en contacto con el ser humano. Y claro, el ser humano, según qué cosas, lo enferman. Tenemos algo que no permite que las enfermedades penetren. Pero ese algo es esa, precisamente estas energías. Y cuando hay debilidad en la persona, estas energías decaen. Y por aquí entran las cosas. Dolores de cabeza, neuralgias, problemas, el sistema nervioso decaído, vienen depresión, viene infinidad de estas cosas, porque esa energía hace que, al no tenerla viva, hace que la aura de salud pues vaya decayendo y por aquí entran las enfermedades. Bueno, pues esto él lo veía y él no decía nada, porque en aquel tiempo, después de la guerra, no veas tú, ¿no? Él ya se salvó de morir, porque lo llevaban en un coche a hacer el paseíto que se llama con otro, y entonces el otro estaba llorando, el que estaba con él, y él le empezó a decir: no llores, porque lloras, la vida es continuada, no morimos. Existe un adagio popular de tal farás, tal trubarás, aquel que mata, muere. Y eso los que conducían el coche, pues lo oían, ¿no? Y existe una ley del karma, etcétera, y todo, la vida es continuada, y que volvemos tal. Y entonces el coche se paró, y dijeron: bájense, y márchense, porque vosotros cogieron miedo en este sentido. Cogieron miedo en este sentido y entonces se salvó por esto. Pero sabía lo que estaba pasando en aquellos momentos, porque estas personas que tenían ciertas facultades pues eran perseguidos, ¿no? Entonces es cuando se prohibió la masonería, se prohibió la teosofía, se prohibió el espiritismo, se prohibió una serie de enseñanzas que son las que dan lugar pues al desenvolvimiento de la conciencia.
Entonces él decía, pues vaya al doctor, sí, sí, y cuando dice, cuando baje, dígame qué es lo que le ha dicho. Entonces cuando bajaba dice, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Pues sí, me ha dicho que haga esto, sí, esto está muy bien, lo que ha dicho el doctor está muy bien, pero mire, yo tengo un familiar que le pasaba lo mismo que usted. Y entonces le hicieron de tomar unas hierbas, esta y esta, y entonces le daba la porción del tipo de hierba, y entonces era lo que él veía que le hacía falta. ¿Por qué? Porque veía realmente por dónde entraba el mal. Bueno, yo no lo sé explicar, pero yo todo esto lo sé porque este señor que os está hablando, cuando yo nací, me tuvo en sus brazos. Y era un teósofo. Pero en casa nadie lo sabía. Y yo pero a mí nadie me lo dijo. Yo lo supe después, al cabo de años, que empecé con estas cosas y caí en lugar que realmente este señor había estado y que de alguna manera era el instructor de un grupo. Y entonces yo me hice con sus libretas, me las dejaron, que me las copié todas y así conocí lo que era teosofía. Y libretas hechas por él mismo sobre lo que es el conocimiento, el cuerpo astral llamaba la forma astral, ¿no? Y todo el proceso de cómo y de qué manera las enfermedades pueden ser tratadas bajo un punto de vista natural. Y después, también bajo un punto de vista de sanación, que eran al mismo tiempo sanador. Pero explico esto para, de alguna manera, que veáis que lo que nos dice la teosofía, pues, ha sido probado por personas que han despertado ya el poder de la facultad más allá de lo físico. Aunque sea físico, es una prolongación de los sentidos. Cuando el sol se oculta en la atmósfera, hay todavía suficientes glóbulos de vitalidad para cubrir nuestras necesidades, hasta que el sol vuelve a reaparecer. Y aunque esté nublado varios días, hay suficientes glóbulos de vitalidad para que el individuo siga nutriéndose de la vitalidad solar. Ahora, también menos. Es por esta razón que en el norte, pues que siempre hay mucha lluvia y hay muy nublados, pues allí la gente pues está muy estirada, muy seria, porque siempre se encuentra como falta de vitalidad, de humor, y es muy seria en estos sentidos, ¿no? No sé cómo explicarlo. ¿No lo veis diferentes? Somos algo diferentes. Cuando una persona está llena de esa vitalidad que hemos estado mencionando, tiene un sobrante que su cuerpo no lo necesita, y a eso se le llama un sobrante de vida. Y el cuerpo lo expele por esa radiación etérica que se manifiesta como líneas erectas, que hemos dicho, por ahí se desprende esta energía realmente porque él ya no la necesita. Tales personas son dispensadores de vida física para los demás individuos. De una persona carente de vitalidad, las líneas de radiación flácidas localizables se doblan hacia abajo, como antes hemos dicho, y estas personas absorben vitalidad de otras. Por eso es tan necesario que los niños no duerman en la misma habitación de los abuelos, porque los abuelos, sin darse cuenta, absorben la vitalidad de los niños. Ellos no lo saben, pero los cuerpos necesitan esa vitalidad, y vampirizan, sin darse cuenta, esos glóbulos de vitalidad que ayudan al desarrollo de los niños. Es por esta razón que estos niños que duermen en estas habitaciones donde hay un ser adulto, pues crecen muy, muy delgaditos. Yo recuerdo que mi hermano pues crecía muy delgadito, muy delgadito. Y entonces mi madre se fue, le dijo al doctor, es que no come, no tiene fuerza, no tiene energía. Le dijo, ¿con quién duerme? Oh, duerme a la casa con los abuelos, que duerma solo, y llévalo. Dice, llévalo cada día a hacer la comida en la montaña. Acostado contra un pino,
y que haga la siesta y se recuperará. A los 7 años hará el cambio. Ya sabéis que el proceso de evolución del ser humano es de 7 en 7 años. Cada 7 años cambiamos totalmente todas nuestras células, las cambiamos todas por otras nuevas. Eso no quiere decir que estén tan vírgenes como las primeras, ¿no? Son buenas y nuevas, pero en la vejez que ya tenemos. O sea que a mis 77 años no puedo decir que mis células dentro de 7 años serán como las de un niño, no. Serán limpias, buenas para un hombre de 77 años, pero por lo menos serán sanas. Cada 7 años cambiamos todas las células del cuerpo. Bueno, esto es de ocultismo, yo no lo sé. La materia etérica o el doble etérico no abandona el cuerpo físico mientras el hombre vive. Es decir, mientras estemos vivos, el doble etérico está ahí presente. Si el doble etérico se separara, este cuerpo físico caería. Porque es el que le da la vitalidad y la energía para que este cuerpo físico esté erguido. Por lo tanto, es la forma o el puente entre los actos físicos y la inteligencia. Cuando alguien tiene que ser operado, pues le dan algo para que se duerma y no sienta el dolor, ¿verdad? Este algo que le dan es contrario al doble etérico. ¿Y qué es lo que hace el doble etérico? Se aparta. Y entonces, al apartarse, no existe el contacto entre el cuerpo físico y el cuerpo astral, porque el doble etérico hace de puente. Y si no existe, entonces el cuerpo físico no tiene ninguna señal de dolor a lo que le hagan. A ver, no, el individuo no tiene ninguna señal de dolor a lo que le haga a este cuerpo, porque su conciencia ya no está en el cuerpo físico, su conciencia está en el astral y no hay ese contacto. Y si os lo hacen que estáis despiertos y nada más os duermen la pierna y os tienen que cortar la pierna y os duermen la pierna totalmente, no sentís tampoco el dolor. ¿Por qué? Porque se ha retirado la materia etérica de la pierna. Vosotros habéis oído en alguna ocasión, no sé si vosotros, pero los que somos más viejos, sí, que aquellas personas que le habían cortado la pierna, pues al cabo de cierto tiempo decían, es que me duele la pierna. La pierna no estaba, pero la etérica sí continuaba estando. Porque cuando se muere físicamente, el doble etérico está ahí, no se separa del cuerpo físico, porque es su contraparte física. Y a ese cuerpo etérico la gente le llaman el fantasma. Tienen gentes que tienen una cierta clarividencia, ven los fantasmas, ven las formas etéricas, que no son fantasmas, son las formas etéricas que se están descomponiendo. Por eso tienen estas formas tan raras, que están descomponiendo porque el cuerpo físico se está descomponiendo. Entonces, ¿por qué decía yo esto ahora? Porque físicamente no está, pero etéricamente sí. Sí. Por la pierna. Por la pierna. Por la pierna. Entonces, claro, la pierna todavía sigue existiendo. Entonces, claro, ellos necesitaban rascarse, porque sabéis que cuando pasaban un palo para rascarse, pero le seguía picando todavía. Y la pierna etérica estaba aún presente. Y eso son cosas que de alguna manera están probando de que la materia etérica es más lenta en desaparecer. Por eso que cuando un cuerpo físico se muere, lo ideal es quemar el cuerpo físico, porque de esta manera ya no hay contacto, el etérico no tiene contacto con el cuerpo físico. Y como que la conciencia de Dios
está muy poco en el etérico, ¿verdad? Como máximo 2-3 días o unas horas, pasa automáticamente al cuerpo astral y entonces el cuerpo etérico se desvanece y vuelve a la materia etérica del plano al cual pertenece, ¿no? Tenemos un cuarto de hora más. También existe lo que se llama la mediunidad psíquica. En la mediunidad psíquica, la materia etérica o el doble etérico no abandona el cuerpo físico mientras el hombre vive, porque forma el puente entre los actos físicos y la inteligencia. Por eso se llama medium, porque hace de mediador entre el mundo físico y los mundos internos, ¿sí? Mental o astral, astral y mental. Un medium, se nos dice, que es una persona anormalmente organizada. Anormalmente organizada porque en realidad no tiene una armonía directa con su propio cuerpo físico. El doble etérico puede desplazarse fácilmente del cuerpo denso, de manera que manipulando el doble etérico por la voluntad de entidades desencarnadas o la de un ocultista, yo diría práctico y conocedor, puede producir lo que se llaman golpeteos, levitación de mesas, comunicaciones y materializaciones. Eso como conocimiento de base de lo que son aspectos fenoménicos producidos por el doble etérico es muy interesante para que nosotros nos demos cuenta que no son precisamente aspectos producidos de los mundos espirituales, sino que es producido desde el propio mundo físico y astral dentro de lo que llamamos personalidad. Porque la personalidad es cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental. Esto es lo que llamamos la personalidad. Y al cuerpo mental es la frontera entre lo que existe espiritual y material. Volvemos a esa dualidad, este binomio que es lo espíritu y la materia. A partir de la mente, hacia arriba, hacia el interior, hacia lo fondo de la persona, existe ese mundo espiritual. Y del mental hacia abajo es el mundo material. Desde luego que no puede extraerse de un medium demasiada materia etérica, llamada en la investigación paranormal, ectoplasmas, etcétera, etcétera, porque todo aspecto fenoménico que se hace a través de personas mediunímicas es extraer del propio individuo materia etérica para poder materializar una mano o algún objeto. Toda esa forma física que se va a materializar está formada de la materia etérica del medium, que es el individuo que se presta a hacer este aspecto fenoménico. Pero ¿qué les ocurre a estas personas? Que a medida que van practicando esto, disminuye su materia etérica del doble etérico y tiene que recuperar esa energía. Entonces acuden a los estimulantes para recuperar esa energía lo más rápidamente posible. Y entonces ellos se hacen adictos a estas estimulantes. Por eso es perjudicial ese tipo de mediunidad que pueda existir. Además, esta mediunidad puede existir en personas que puedan estar medianamente desarrolladas o que no tengan ningún tipo de desarrollo. Y entonces pueden manifestarse personas desencarnadas del bajo mundo astral y manifestarse y hacerse pasar por cualquier persona
de la historia, como puede ser pues Marco Polo o César, o se puede hacer pasar por un santo. Y el individuo o los individuos que están en esa reunión se lo pueden creer perfectamente. En estos casos también las personas que acuden a estas reuniones pues entran bien y a veces salen hechos un trapo. Porque no solamente la materia etérica del astral es suficiente, que absorben materia del grupo que están reunidos en esta sesión. Y entonces también aquella persona que va a buscar un poco la salud y un poco el bienestar, sale peor que ha entrado. Estos son aspectos fenoménicos en los que se absorbe la vitalidad. Pero hay algunos médiums que tienen una aura realmente hermosa, porque ellos lo hacen por servicio a la humanidad. Y existen dos clases de mediunidad. Existe lo que se llama la mediunidad pasiva y existe lo que se llama la mediunidad activa. La mediunidad pasiva es aquella que el individuo pierde el conocimiento, entra en un estado de trance y no sabe lo que está ocurriendo a través de su persona o de su cuerpo físico. No es consciente de lo que está sucediendo. Y es pues esta razón que cuando despierta, pues dice, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha venido? ¿Qué ha sucedido? No sabe lo que ha pasado, porque no es consciente. Cualquier entidad puede utilizarlo. No solamente entidades espirituales, porque las entidades espirituales no utilizan ese mecanismo. La entidad espiritual jamás utiliza el mecanismo de una mediunidad pasiva. Entonces existe esta otra mediunidad activa. La mediunidad activa, el individuo que es el transmisor de las energías que vienen de estos otros mundos superiores, es consciente de lo que está sucediendo a través de él. Mabel Collins, Mujer en el Sendero, Madame Blavatsky, Doctrina Secreta, Isis Silvero, etcétera, son mediums activos, conscientes de lo que está pasando a través de él. Porque la comunicación que existe no es la del mundo astral, es la comunicación del yo real, de aquello que somos, que está utilizando ese vehículo mental que es el primer vehículo mediante el cual puede transmitir, puede manifestarse. Pero el individuo tiene que estar lo suficientemente ya abierto, activo y puro como para que esta energía del yo pueda manifestarse a través de la conciencia vigílica del ser humano. Porque estas obras, estas joyas espirituales, no han sido hechas ni creadas por Madame Blavatsky, ni por Mabel Collins, ni por Krishnamurti a los pies del maestro. ¿Lo veis? Cuando leéis Krishnamurti, él dice, estas enseñanzas han sido dadas por mi maestro. Mabel Collins, ella dice, no en el libro, pero sí lo dice en otros lugares, estas enseñanzas las he sentido directamente en la mente y no he podido parar de escribir hasta que no se ha terminado. Y su hermana presente durante toda la escritura del librito Luz en el Sendero. Y La Voz del Silencio, esto ya es otro punto interesante, porque son las estrofas que Madame Blavatsky se había aprendido de memoria del libro de los preceptos de oro. No están todas las estrofas aquí. Las pocas que ella logró recordar son las que están puestas en el librito La Voz del Silencio. Estos individuos son médiums activos, porque no quedan dormidos, son conscientes. Todo esto, todo les viene en la mente y van escribiendo, todo les viene en la mente. La mente está abierta porque el yo está presente en ella. Por eso les llaman médiums, entre el mundo físico y los mundos internos.
Porque quien está actuando es la conciencia de Dios. Hay que diferenciar esas dos clases, porque el pasivo no recuerda nada, ni sabe lo que ha pasado, y cualquier entidad baja del mundo astral se puede manifestar diciendo: yo soy fulano de tal, el mundo espiritual, yo soy Jesús. Yo, fijaros que yo en conferencias, en hospitales, me he encontrado con personas que decían: yo soy la Virgen María. Venían aparte: soy la Virgen María. Pero me encontré en una ocasión que tres de las que me habían dicho que yo soy la Virgen María, en una reunión estaban las tres. Las tres estaban, las tres vírgenes Marías estaban allá. Y yo precisamente estuve dando una conferencia sobre esos temas, sobre que el efecto colectivo de estas de este fenómeno mariano, que marianas que existen. Estaba explicándoles esto, pero no obstante me dice: todo lo que ha dicho es perfecto, porque yo soy la Virgen María y esto ya lo conozco de todas las existencias. Bueno, cosas de ese tipo, pues aquí claro hay una especie de mediunidad personal interna, que el individuo pues cree sus propios pensamientos. Hay también otra facultad, digámosle fenoménica o paranormal en este sentido, de un individuo que, pensando en aquella imagen que desde niño le han colocado en la mente de Jesús, de la Virgen María, San Agustín o de cualquier otro santo, le han colocado desde los niños, desde que era niño, porque en su casa esto, esto y esto, pues lo rezaban, y eso se lo han ido colocando en la mente, y finalmente este individuo, con esta imagen mental que tiene, en momentos de interiorización, de rezo, de oración, digamos bien, de oración, pues ve esta imagen en su mente. Y dice: he visto a Dios, he visto a la Virgen María, he visto a San Pedro, he visto a San Juan, he visto, etcétera, etcétera, he visto esto. Claro, esto es lo que a mí me decía. Claro, yo para tenerlas contentas, porque no les puedes decir otra cosa, dice: ¿usted verdad que me cree? Y decía: yo estoy seguro que usted ha visto lo que me ha dicho, pero lo que usted ha visto no es verdad. Era una manera, pues, de decirle: aquello que ha visto no es verdad. Que lo ha visto, sí, pero lo ha visto en su mente. Porque vosotros sabéis que la mente crea una imagen. Esta imagen automáticamente se reviste de la materia astral, emocional, sentimiento, de la característica del pensamiento. Y si este individuo en ese estado de oración tiene una cierta entrada en el astral, momentánea, esporádica, en momento, entonces ve esta imagen del astral. Pero lo único que ve es el fruto de su pensamiento, que se ha revestido de materia astral, y cómo ha despertado momentáneamente lo que es esa visión astral, cree que aquello que ha visto es una realidad. ¿Que lo ha visto? Sí, pero lo que has visto no es real. En este sentido. Bueno, si queréis hacer algún tipo de pregunta sobre estos temas, o si habéis tenido alguna que otra experiencia, igual la podemos aclarar. Una pregunta. Parece que me he dicho alguna vez, pero no lo hemos aclarado. Cuando una persona en un tratamiento de Reiki se duerme y a veces ven cosas. A veces se ven levitando, o ven luces, dan señales que quizás requieren una interpretación. ¿En qué estado están? ¿En qué? ¿En estado de trance? ¿Podemos decir? Es que en realidad nada más hay tres estados de conciencia. No hay 50.000 estados de conciencia. Solamente hay tres estados de conciencia. El primero lo conocéis todos: el estado de conciencia vigílica, que es el que tenéis ahora. ¿Cómo?
el estado de conciencia vigílico, que es el que estado, el que tienes ahora. Estás en un estado de conciencia vigílica ahora. Vigílica. Sí, actualizada del momento en lo que estás viviendo. Solamente hay tres estados de conciencia: el estado de conciencia vigílico, después el estado de conciencia de sueños con ensueños, que es el estado onírico, los sueños de cuando el cuerpo físico duerme, la conciencia pasa al mundo inmediato superior al físico, que es el astral. En estos dos se juega la cosa. Y hay un tercero, que claro, ese tercero es más difícil de acceder, que es el de sueño profundo, o de sueños sin ensueños. Eso se produce cuando la conciencia va más allá de la mente. Por eso no hay recuerdo, porque la mente no lo ha vivido. Pero por lo que tú me dices, o la conciencia está en el cuerpo físico vigílico, o está en el astral, sueños con ensueños. Y no hay más cosa que esta. Solamente existen tres estados de conciencia: el vigílico, el de sueños con ensueños, y el de sueños sin ensueños, o estado profundo. Todo lo demás son fantasías producidas por el astral. Las luces que me hablabas tú, todo esto viene del astral. Bueno, vosotros habéis soñado cosas muy bonitas, seguramente del astral, ¿no? Son del astral. Ahora bien, en este sueño profundo, porque cuando os despertáis, sabéis que habéis estado, que habéis vivido algo muy interesante, porque estáis contentos, gozosos, satisfechos, pero no recordáis el qué. En alguna ocasión os habéis despertado muy bien. ¡Ay, qué bien me siento! ¡Ay, que estoy contento! Habéis estado fuera de la mente, pero no os podéis recordar nada, porque la mente no lo ha vivido. Pero yo tengo mi propia teoría, si queréis os la explico. Mi teoría es la siguiente. Si la conciencia, porque lo que va más allá es la conciencia, la conciencia está en el físico, conciencia vigílica. La conciencia está en el astral, conciencia de sueños con ensueños. La conciencia va más allá de la mente, conciencia sin sueños, o conciencia profunda. Pues muy bien, estoy en un estado de conciencia profunda, de sueños sin ensueños. Esa conciencia tiene que volver a ocupar ese cuerpo, porque este cuerpo sin la conciencia está inerte, tiene que volver. Pero para volver tiene que pasar por el cuerpo causal, que es el mental superior. Para volver tiene que pasar por el cuerpo mental superior, y pasando por el mental superior puede perfectamente, vamos a darle forma a la conciencia, puede perfectamente la conciencia deslizar hacia el causal. Yo digo una gotita de miel, una gotita de esencia de la experiencia que acaba de tener en los mundos sin forma, para que del cuerpo causal, como existe un puente entre el mental superior y el mental concreto, esa gotita de esencia, esa gotita de miel, pueda descender. ¿Sabéis que es una gotita de miel? La ponéis en un hilo, ¿qué va a hacer? Va a descender. Estoy buscando un diagrama prácticamente para que lo entendamos, porque así lo veo. Esa gotita de miel viene, ¡pop!, entra en la mente concreta. Y ahí, en la mente concreta, recuerdo. ¡Ah! Entonces hay que ponerse rápidamente a escribir lo que estáis sintiendo. Porque es que si no estáis atentos, se fundirá. Y no sabréis después cómo, no volverá a aparecer.
Y si estáis, si sea a las 5 de la mañana, a las 3 o a las 2 de la mañana, hay que levantarse y escribir. Porque entonces, si estáis conectados con esta gotita y ese hilo, va abriéndose y podemos llegar, no a tener toda la experiencia, pero una parte esencial del mensaje que el ego intenta hacer llegar a la conciencia vigílica. Porque a eso yo le digo mensajes del ego. Como no tengo comunicación con el ego es sabio y aprovecha aquellos puntos esenciales mediante los cuales puede manifestar o transmitir un mensaje que es indispensable, porque cuando esto penetra, el mensaje que habéis escrito os penetra, algo cambia en vosotros. Y esto es muy importante. Son mensajes esporádicos del ego, que se llama. En estos momentos en que hay un chispazo, un rayo de esencia, de contacto con aquello que somos. Este es el mecanismo que yo me invento. No es que, quizás la forma es de otra manera, pero es la que a mí me parece que es lo más... Si la mente no tiene entrada y la conciencia tiene que descender al físico pasando por el causal, por el mental, el astral y el físico, claro, a medida que desciende, todo este contacto de lo eterno desaparece. Pero si hay esa gotita de miel que entra en el causal, por el antacarana, llega al mental concreto. Hay que escribir cuando llega al mental concreto. Yo quería preguntar, he oído de algunas enfermeras, que hablan, enfermeras del turno de noche, en algunos hospitales, que hablan de que en algunos momentos pueden percibir pues la presencia de algunos, como decíamos entre comillas, fantasmas. Entidades. Entonces, la pregunta sería, ¿ese doble etérico puede durar más de 2-3 días en su descomposición? De manera que estas personas puedan quedar por ahí pululando durante un tiempo determinado. Pero hablas de una persona que está en un hospital, sí, enferma, sí, que está trabajando, que ha presenciado o que ha intuido o que ha visto la presencia de algo que ha pasado por allí delante de su recepción, delante materia de su etérica mostrador. En su posición. La enfermera. Sí. Si es sensible, claro, puede percibir cosas. Antes hemos dicho que para percibir hay que ser sensible. No hay que tener una percepción tosca, hay que tener una sensibilidad. Cuando hay una sensibilidad, no solamente se experimentan estas cosas, sino otras cosas también. Se experimentan. Y sobre todo, pues en hospitales, pues evidentemente que sí que hay estas... En un hospital es evidente porque hay gente que están en estado terminal. En estado terminal... hay gente del mundo astral que están presentes allá para recibirlo. Hay entidades que están ahí porque son familiares, que el individuo está muriéndose y lo vienen a recibir. Como cuando nosotros nacemos aquí, ¿verdad que nos recibe la mamá, el papá, los médicos y todos están allá esperando que lleguemos, ¿no? Pues cuando entramos en el astral, cuando dejamos el cuerpo físico, aunque hemos estado ya muchísimas veces, al entrar estamos como desconectados porque el cuerpo etérico no es un vehículo de conciencia. Hemos dicho que el cuerpo etérico, doble etérico, es un vehículo de vitalidad, no de conciencia. Entonces el individuo, antes de llegar al astral, está en el vehículo etérico. Y en el vehículo etérico, pues... está perdido, no sabe qué es lo que hacer, no sabe ni qué es lo que está ocurriendo. Entonces están allí los auxiliares invisibles, los abuelos, los padres, en fin, aquellas personas que han desencarnado y que están presentes, ¿no? Y entonces lo reciben en el mundo astral. Y en el mundo astral, pues entonces ahí los ve y tal, y bueno, no sé, yo no he estado en este momento, no lo recuerdo, pero debe decir, oye, ¿qué ha pasado? Pues sí, te has muerto, pero estás vivo, tu cuerpo muerto, o sea, le dan toda una serie de explicaciones, ¿no?
hasta que finalmente lo comprende y entonces él se tiene que retirar de la familia, realmente. Porque entra en lo que se llama un estado de cama loca, que es el purgatorio. Y en el purgatorio no puede estar acompañado por nadie. En el purgatorio tiene que él centrarse en sí mismo y no se le puede distraer. Él tiene que pasar todo el problema de esta encarnación, que hay cosas, errores que ha cometido, que tienen que ser visualizados por él mismo, ¿no? Y que la energía de lo negativo se desprenda. Y cuando él sale del cama loca, pues puede ayudar ya a otros y así, en fin, se van experimentando. Sí, a mí se me ocurre una idea que la hemos vivido. Sarisa tuvo la perra, y voy a comparar el hombre con la con un animal. Según la teosofía, nosotros venimos al mundo y tenemos percepciones. Lo que pasa es que nos las extinguen, nos las apagan o nos las, como aquel que dice, entramos en ese mundo de educativo donde no calla niño, esto no tal y cual, y el niño acaba creyéndoselo. Y si sigue percibiendo, dice, bueno, ya eso me han dicho que es no hacer caso. Pero sabemos que hasta los 3 años los niños ven cosas. Yo interpreto que lo que veía esa enfermera no es más que lo que percibió la Dolsa en un momento dado. Que hay gente en los hospitales que pierden, desencarnan. ¿Y qué es lo que percibió esa enfermera? La desencarnación de un ser. Así como la Dolsa a las 3:15 de la mañana aulló como nunca lo había hecho. Y cuando Sarisa me lo comentó, le dije, oye, pregunta... déjame pensar, y le dije, oye, pregunta, después se me ocurrió, pregunta, a ver qué ha sido del octavo, ella está en un tercero, en el octavo había un señor de 80 y pico que no se encontraba muy bien. A ver, pregunta, total, se preguntó, y había desencarnado a las 3:15 de la mañana. ¿Y qué pasó? Que la perra lo sintió. Y simplemente presintió la muerte, porque la muerte se manifiesta también. O más bien dicho, un estado de vida a pasar a otro estado de vida se manifiesta, ¿no? Algo así. El caso es que 5 pisos más abajo la perra lo percibió. Y pienso que una enfermera, como tú dices, sensible, pues percibe también una manifestación de un trance de una vida a otra. Eso es lo que yo también se me ocurre decir. Aquí hay dos cosas que es importante lo que dices, dos cosas que hay que aclarar. Los animales, ellos se rigen por el instinto. El instinto lo tienen más desarrollado que el ser humano. El instinto en los animales es realmente fuertísimo. Hasta incluso pueden seguir los olores etéricos. Los olores etéricos los siguen, porque es como un rastro, como una línea, y lo van siguiendo. Pero en el ser humano, el cuerpo físico tiene también sus instintos. Pero a medida que el ser humano se va civilizando, entre comillas, bueno, vale, entre comillas si tú quieres, pero sigamos el ritmo de la evolución. En el ritmo de la evolución, el ser humano, a medida que se va civilizando, los sentidos, los instintos se van diluyendo. Pero hay gente, personas que no están... Están en el mundo de los seres humanos, pero son todavía salvajes, porque le dan más vida al instinto que a la razón. Pero el caso que tú me dices de esta enfermera, aquí sí que puede ser que haya despertado ya la sensibilidad, no el instinto, la sensibilidad. El instinto se pierde. La sensibilidad se engrandece. Nosotros estamos en el punto de perder el instinto y elevar la sensibilidad. ¿Veis?
el animal no puede elevar la sensibilidad porque le falta una energía del logos, que es la que da la conciencia. El ser humano tiene en su haber las tres energías del logos: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, o primer logos, segundo logos y tercer logos. Estas tres fuerzas del logos o de Dios están en el ser humano. En los animales solamente hay la conciencia del segundo logos y la conciencia del tercer logos, no la del primer logos, que es la del Padre, que es la que da la conciencia a la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida de Dios, que es la conciencia al ser humano. O sea que el ser humano tiene esa triplicidad de la función del logos en su interior. Por eso se habla siempre, decimos siempre en las conferencias, que Dios está en nuestro interior. Esa chispa de Dios, ¿por qué Dios está en nuestro interior? Porque se dice que es la chispa. Si eso es Dios, digamos, en esta manera, hacemos un dibujo, que le damos una forma para que entenderlo, ¿no? Y aquí tenemos la chispa. Esta chispa ha surgido de Dios. Si ese Dios, decimos, es una hoguera, esta chispa tendrá el potencial de la hoguera, tendrá el potencial de Dios en un estado latente. Y aquí es el individuo. El individuo, que es la chispa de Dios, corazón etérico, la caverna, la cueva etérica del corazón, morada del alma, ahí en nosotros está la esencia de vida de la hoguera, todo el poder de la hoguera está en la chispa, en ese punto aquí, en este punto está la chispa, que es el centro de la conciencia del individuo. Y esa chispa tiene todo el poder de Dios, porque ha emanado, no ha sido creado, ha emanado, como por eso el fuego es el símbolo de Dios, porque del fuego surgen chispas, no nacen, emanan chispas, y una de esas chispas somos cada uno de nosotros. Y en tu interior, cuando la conciencia, en vez de ir hacia afuera, hacia la casa, hacia el coche, el trabajo, el sexo, todo lo que queráis, la conciencia hacia afuera, si esa conciencia, en vez de ir hacia afuera, la que hacemos es entrarla en nosotros, dejamos todo lo que está afuera en su lugar y entramos en nuestro interior. Y al entrar en nuestro interior, estamos en contacto con la hoguera, estamos en contacto con Dios, porque Dios está representado en el hombre. Claro, y aquí la sensibilidad es enorme. Decía Saturnino Toda, dice que si queréis abrazar la santidad, buscad por compañero un santo. No os decían, come esto, come aquello, no. Queréis abrazar la santidad, buscad por un compañero con un santo. Porque lo semejante atrae a lo semejante. Y cuando estás al lado de una persona santa, desarrollada, pura, se transmite a través del aura, porque el aura de un santo pues cubre tu aura. Tenemos el aura del santo aquí y cubre, su aura es muchísimo más grande que la nuestra. Y su aura, estamos siempre dentro del aura del maestro, y estamos sintiendo la energía y el poder del maestro en nuestro interior. Y eso va transformando y cambiando nuestro carácter. Porque la base fundamental del crecimiento es cambiar el carácter. Fijaros vosotros, si es fácil y qué difícil cambiar el carácter. El carácter, cambiarlo sin perder un ápice de su energía. Un carácter que, en vez de construirlo fuera, vamos a trabajarlo dentro. Así que bien, decía, la diferencia. Una duda en cuanto a lo que antes comentabas de la mediunidad activa.
leí el otro día, repasando las cartas de los maestros de Futumi a Sinnet, que hablaba de Blavatsky y comentaba que en aquel momento, de alguna manera, la edición servía, por decir de alguna manera, como de canal, porque era lo que mejor había, lo que mejor encontraron en aquel momento, ¿no? Y eso me ha causado de duda, porque yo pensaba que para que los maestros pudieran utilizar un canal o un vehículo, tenía que tener todos sus cuerpos muy purificados. Y al leer esto me causó duda, ¿no? En este sentido, ¿cómo funciona? En este caso, no era el cuerpo físico, sino la conciencia. La conciencia es la que estaba abierta a esta realidad. La realidad de los mundos internos ya desde niña. Porque hay personas que, como decía Roberto, un niño tiene este despertar, de este instinto, y puede perderlo en el cambio. A los 7 años hay un cambio, y a ese cambio lo puede perder a los 7 años. Pero hay quien lo guarda durante toda la vida, esto le permanece durante toda la vida. Que no quiere decir que sea el haber despertado esto, quiere decir que sea una persona espiritual. No, sino que ha tenido la oportunidad en esta experiencia de vida de tener un poco más de percepción que en sus vidas pasadas. Y esto es una ayuda de la naturaleza para despertar la pureza mental y la espiritualidad en sí mismo. Hay un adagio popular que también se nos dice que es más malo lo que sale de nuestra boca que lo que entra. Es otra de las cosas que hay que tener siempre presentes. Peor es lo que sale de nuestra boca que lo que entra. Vamos a ver. Una persona, bueno, prácticamente la mayoría sois vegetarianos. Una persona vegetariana, ¿quiere decir por ello que es pura? Por su boca salen maldiciones en momentos, no siempre, porque trata de tener controlado ese temperamento, ¿no? Pero por su boca salen pestes, peores que lo que pueda estar comiendo. O sea que, por eso dice, los antiguos siempre lo decían, peor lo que sale de tu boca que lo que entra. Es decir, aquello que entra puede ser bueno, puede ser malo, pero realmente no va a cambiar. El por qué en aquella época se nos decía que hay que hacerse vegetariano, que es importante, no por obligación, sino porque tú lo sientes de esta manera. Tú sientes la necesidad de hacerte vegetariano porque se está despertando en ti una conciencia que no quiere de ninguna de las maneras alimentarse sobre cuerpos vivos. Este podría ser una de las razones, ¿no? Pero Madame Blavatsky en su momento como niña esta facultad ya la tenía despierta. Incluso de niña iba la gente mayor a consultar y su madre tenía que irla a salvar, entre comillas, de este grupo de personas, porque claro, ella acababa, la niña acababa agotada, porque estaba utilizando los poderes internos. Ya tenía esta facultad. Por lo que no causa extrañeza en personas que no hayan cuidado su cuerpo físico, porque era una persona que no cuidaba su cuerpo físico, pero que en cambio su conciencia la tenían muy bien despierta, controlada y segura, ¿no? Pero para poderlo, perdona, es que me van viniendo las ideas, para todo estudiante, si se practica una disciplina, como puede ser el vegetariano, dejar de fumar, dejar de beber, esto facilita el cambio, el desenvolvimiento de la conciencia, lo facilita. Porque las partes groseras del prana animal, de alguna manera, lo que hacen es perjudicar, frena el desenvolvimiento de la sensibilidad a la que antes estábamos mencionando. Los alimentos cárnicos, pues es un obstáculo para el despertar de esta sensibilidad. ¿Hay algo
que me chirría, ¿no? Tú dices, ¿el animal no tiene conciencia o he entendido mal? El animal, lo que es conciencia no está en él. Hay el instinto de conservación. Bueno, perdona, que puntualice. En teosofía siempre me han enseñado que el animal tiene ya conciencia. No, y nosotros tenemos es un alma grupal. Conciencia, alma grupal. No, vamos a ver, es que se confunde una cosa con otra. Los animales están regidos por lo que se llama alma grupal. Uh-huh. Ellos pertenecen a un alma grupal. Esa alma grupal crece a medida que los animales en cada encarnación aportan sus experiencias, ¿ves?, al alma grupal. Y el alma grupal cada vez está más despierta. Pero no es que tenga conciencia el animal como animal, no tiene conciencia. Tiene el instinto de conservación y tiene todo el proceso almacenado del alma grupal en sí mismo. Por ejemplo, cualquier perro que veáis, si le dais un hueso, no me voy a explicarlo, y no tiene hambre, ¿qué hace? Hace un agujero y lo entierra para cuando tendrá hambre. Como que no tiene más hambre ya, porque ahora ya no tienen hambre, pues ya no lo va a buscar, porque siempre le dan de comer. Pero normalmente lo entierra porque es su instinto de conservación, y uno dirá, pues es inteligente. No, no es que haya inteligencia. Está es muy embrionaria. Es el instinto de conservación que le hace hacer ciertas cosas. Pero no hay ni idea, porque conciencia es el poder de saber discernir de una cosa a otra. Por lo tanto, un perro no puede discernir. Tiene memoria instintiva de todas las cosas, te conoce a ti, tiene el recuerdo porque hay el instinto que le hace recordar las cosas. Todo el instinto emocional y mental lo tiene, pero no el causal, porque no tiene cuerpo causal. Y el causal es el mundo espiritual. Y es la conciencia viene del logos directamente a la mónada. Y de la mónada al cuerpo causal. ¿Veis? Es por esta razón, el animal no tiene cuerpo causal, no puede tener conciencia. Entonces, ese elefante que ha recorrido 150 kilómetros después de años para reunirse con alguien que ha perdido la vida, que en su momento lo estuvo cuidando, ¿a qué le llamas eso? Instinto. 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 No es nada de sentimiento. No. Sentimiento no, igual a conciencia. No. Esto es todo instinto. Y puede tener un instinto muy refinado. Ajá. Lo puede tener muy refinado. Pero no tiene un cuerpo causal. Por ejemplo, fíjate, una persona, ahora vamos a ir al extremo, un animal, como puede ser el elefante. El elefante es una de las siete líneas mediante las cuales el animal se individualiza en forma humana. Es una de las siete. Podría ser, vamos a buscarle una explicación en este sentido, que ese elefante ya tuviera un cuerpo causal porque estaba en el proceso de la individualización. Y siendo todavía animal, ya poseía cuerpo causal. Con lo cual, hay conciencia porque de la mónada al cuerpo causal se transmite esta conciencia. Y entonces no tiene forma humana, pero tiene cuerpo causal y podríamos decir es un humano. Podríamos decir, esto lo explica la teosofía. Dice, es un humano con forma de elefante. Porque en la próxima encarnación que pueda tener, que será en el próximo Manvantara, cuidado, no será ahora, pero ya vendrá en forma humana, porque su individualización está hecha. Cuando morirá el elefante, la forma del elefante es la última que va a tener como animal. Puede darse este caso, o un perro también puede estar en esta última fase de animal para pasar a ser individualizado. Pero claro, esto no lo podemos generalizar en todas las formas. Ahora,
por lo que me explicas, pues bueno, puede ser que el caso este que tú me cuentas podría darse el caso que fuera uno de ellos. Después de 9 años, yo siempre he pensado que animal ya había el vegetal conciencia dormida, luego el animal conciencia y el humano autoconciencia. ¿Me explico? Y yo tenía ese esquema, pero veo que he estado equivocado este tiempo. Si lo buscas, lo dudo de lo que me dices. Es, soy yo que he estado me ha gustado porque he aprendido algo. Yo, perdoneo, todo insistí, solo lo das animales. Animals, però, a veure, els dofins... Ah? Els dofins. Dofins. Sí, els dofins. Els dofins se'ls està estudiant i es veu que tenen desenvolupada una part més que nosaltres, un tant per cent més que nosaltres com humans. També se'ls investiga i veuen que tenen una manera de comunicació, però una manera de comunicació molt ordenada. És a dir, és com si fos una... Com es diria? Llenguatge. Un llenguatge, sí, no, però com una vida paral·lela, mamífers dintre del mar i humans a la terra. Vull dir, els dofins també se'ls pot considerar que tenen una consciència grupal o tenen una part desenvolupada que nosaltres no podem arribar a entendre perquè és un pas més dintre de l'evolució. Estan dins... tots, sí, lo que és totes les formes, a part de la del ser humà, totes creixen dintre del que se'n diuen les formes grupals. Ànimes grupals, perdó. Tots creixen dins les ànimes grupals. Que siguin més intel·ligents, pot ser que sí, per què no? Però no més que un ser humà, però que tinguin una intel·ligència que se li veu que realment hi ha una intel·ligència, però també veus senja, micos, monos, ximpancés, que tenen també una intel·ligència fantàstica i se'ls ensenyen moltes coses. Sí, però dintre del que poden mesurar, no?, els científics, no arriba mal a la intel·ligència de l'ésser humà, però els dofins traspassen, o sigui, han arribat a tenir més. Això qui ho diu? Això ho diuen els científics. Ja, però no ho diuen una persona oculta, l'ocultisme. No, pero la ciencia hay que matizar mucho, porque utiliza variables a conveniencia. Hay que matizarlo mucho eso. Ellos pertenecen a un alma grupal. Ellos pertenecen a un alma grupal y ya llegará el momento de los desenvolvimientos. Ya llegará. Lo que yo no he podido de alguna manera observar de los animales mamíferos del mar, en que se individualizan, si es en formas humanas después o no. Esto no lo he encontrado, no lo sé. Pero que hay animales inteligentes y muy inteligentes, ¿sí? Hasta a veces decimos, oye, parece una persona este animal. ¿Cuántas veces lo hemos dicho esto? Yo creo que han desarrollado más el sentir que nosotros, que es diferente, hay un matiz ahí, porque su sentir, sus percepciones muchas veces son muy superiores a las nuestras. La vaca, antes de pasar por el cuchillo o lo que sea, llora. Quiere decir que percibe. La diferencia podría ser en que el hombre, a partir de que es hombre, genera karma y anteriormente los animales no generan karma. Al no tener conciencia. No tener mente. Los animales no generan karma. Por eso. No. A que tenemos conciencia, empezamos a generar karma, con lo cual somos humanos. Porque, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos los tres aspectos de la divinidad en el ser humano, entonces nosotros, en nuestro interior, hay una chispa de vida. La chispa esta está en nuestro corazón, ¿no? En el animal no está. Hay que tener este presente. En el animal esto no está. En el animal hay dos aspectos, lo hemos dicho antes. El segundo aspecto del logos y el tercer aspecto del logos, no el primero, que es la conciencia. El primero se reserva, que es el padre, mediante el cual va a dar luz a sus hijos, que somos todos nosotros.
Pero hay solamente estos dos aspectos. Y estos dos aspectos crecen a través del instinto. Y veréis que el animal se come las cabras, el león se come las cabras, o el lobo se come las cabras. No crea karma. No hay karma aquí. Es el instinto que obra en ellos, que trabaja en ellos. ¿Y qué ha hecho la cabra? Nada más come hierba. Pero está para alimentar al león o al lobo o a lo que sea. En este caso, es mi mujer dice, es muy dura la naturaleza, ¿no? Porque, claro, en casa hay gatos. Y los gatos siempre están al acecho de coger un pájaro. O coger una lagartija. O coger... Y claro, y mi hija sufre cuando... Porque viene contento el gato. Con una ratita en la boca. Viene corriendo y se lo pone allí. Y claro, pues... me coge un ataque de nervios, ¿no? Claro, porque enseguida va a ver, porque te lo trae vivo, y entonces que quiere que lo lleva para que lo enseña, lo trofeo de karma. Y esto es instinto. Solamente, como dice él, el karma viene cuando hay conciencia. Tú eres consciente de lo que estás haciendo. No me diréis que un ser humano cuando roba algo no es consciente. No puede decir, oh, yo no era consciente. Si entra en una casa y roba, es consciente de lo que está haciendo. O sea, está utilizando la conciencia para cosas que no se ajustan a una moral, ¿eh? A una ética. Está haciendo cosas contra la ética y la moral y que perjudica a otros. Esto es la conciencia. Y él lo sabe, pero para él es más importante tener aquello que lo que le dice a la conciencia, porque a la conciencia la ahoga con un vaso de vino. Y ya está. Pero esto es primero hay que pasar por estos momentos dolorosos de embrutecer. Primero hemos de embrutecernos. Esta es la realidad. Hemos de embrutecernos. Y cuanto más sucios estamos, el karma empieza ya a darnos palizas. Karma empieza ya a pegar fuerte. Y en cada existencia vamos logrando sanear cosas del pasado, porque hay tantas cosas todavía a sanear en el futuro que si lo supiéramos, quizás nos pensaríamos dos veces antes de venir. Y muchos podéis decir, pues yo ya no vengo más. Es imposible. Es imposible. Porque el karma os obliga. El karma nos obliga a venir. El karma nos obliga, porque es solamente en este mundo que se puede redimir las faltas que hemos cometido en él, o los defectos que hemos adquirido, los hemos de purificar. Todo defecto, toda cualidad, mejor dicho, esto sería, toda cualidad tiene su defecto. Y si brilla por ausencia la cualidad, el defecto está muy desarrollado. Nosotros somos un conglomerado, yo siempre digo, un conglomerado de defectos y virtudes. No todo es malo, no todo es bueno. Estamos en una situación en que ahora podemos valorar, mediante una de las disciplinas maravillosas que tenemos a nuestra disposición, que es utilizar el discernimiento para todo aquello que hagamos. Discernir. Decía Saturnino Torre, antes de hacer cualquier cosa hay que pensarla 777 veces. Bueno, esto ya sería mucho, porque pasaríamos todo el día y no lo habríamos hecho. No, pero queriendo decir, hay que pensarlo muy bien. José, a mí hay personas que cuando hago el curso o hablo con ellas en otros momentos, me dicen que cuando ellos se mueran, pues que ellos escogerán dónde nacer, con qué personas, porque claro, somos libres, hay libre albedrío, pues lo podemos escoger. Claro, yo después tengo que contarles, pero se lo hago porque si hay alguien que no lo tenga claro, pues que... En principio, quien obra siempre es la vida. Porque si pudiéramos escoger, vamos a ver, ¿quién de aquí escogería nacer en una en un país tercermundista y en una casa que falta de todo? Nadie.
¿Y quién quisiera nacer en una casa realmente que hubiera de todo, en la que yo pudiera estudiar, que me pudiera formar como una persona? ¿Cuántos hay que lo harían? Pero un estudiante de teosofía no lo puede hacer. Deja que la ley obre. ¿Ves? Un estudiante de teosofía no escoge. Deja que la ley obre. Porque la ley sabe, más que yo, lo que yo necesito. Y si debo de ir a un cierto país, iré allí porque es allí realmente donde puedo purgar o cambiar defectos en virtudes. O sea que no podemos escoger. Ahora, tampoco podemos escoger los padres. Porque hay siempre aspectos kármicos que nos unen a ciertos individuos. Que si supiéramos que serían aquellos mis padres, si lo supiera, pues igual no hubiera venido. Decimos, ¿no? A veces. O si yo hubiera sabido que este hijo iba a venir, mejor que no hubiera venido. También podemos decir. Pero cuando hay estas cosas, hay un doble karma del padre o de los padres y de los hijos, que en otras vidas han sido otras cosas donde realmente entraron en diferencias profundas. O sea, aquí cuando venimos, no venimos porque queremos o porque nos lo hayan dicho, venimos porque el karma nos lo exige. Porque en el mundo en que nos hallamos, en la morada del alma, en el mundo en que nos hallamos, allí no hay personalidad, allí hay espíritu y somos jueces de nosotros mismos. Y nos damos cuenta que estamos muy lejos de la perfección. Y si estamos lejos de la perfección, solamente en este mundo nos podemos purificar. Porque es en este mundo donde se purifican las cosas. Y si no somos perfectos, estamos en la necesidad de venir, porque la necesidad del individuo es la perfección. Y la perfección solamente la podemos alcanzar en este mundo. Por lo tanto, no vale decir, yo ya no vengo más. No, no, el karma te traerá. Y entonces hay que aceptarlo. Y no pensar, bueno, pues, oye, en la próxima existencia yo, pues si cuando venga, vendré en estas condiciones. Nada, la ley es la que se encarga. Pero sí que puedo pedir de venir en el mismo pack, ¿no? ¿El qué? Venir en el mismo pack, siempre lo digo. Bueno, esto ya está en la condición. A lo mejor ya hemos venido. Esto está en la condición. A ver, los que aquí estamos reunidos, ya hemos estado reunidos en otras vidas. Porque es el ideal que nos reúne. Porque si no fuera el ideal, si nuestro ideal fueran los toros, estaríamos en la plaza de los toros. Si estamos aquí, este ideal lo vamos gestando vida tras vida. ¿Pensáis que esta es la primera vez que hemos despertado a una tendencia de conocimiento espiritual? No. Esto no se gesta en una sola existencia. Eso se gesta vida tras vida, porque hay una preparación de vidas para ir encauzando el carácter del hombre, para que cuando sembramos el carácter lleguemos a conseguir un destino, el destino que nos merecemos. Que el destino que nos merecemos es la unión con la divinidad. Eso es la divinidad. Nuestro destino está en la divinidad. Por eso el hombre no vive ni en el pasado ni en el futuro. Vive en lo presente. Porque solamente en lo presente puede sembrar la semilla del futuro. Esta es la gran enseñanza de los personas. Hay personas que puedan llegar a, quizás a redimir para volver, ¿no? Algunos habrá, ¿no? De cara al momento. Las hay, claro. Hay los grandes maestros de sabiduría que ellos ya han terminado la rueda de encarnaciones porque ellos son seres purificados y puros. Pero los grandes maestros eran cuatro. No, la gente normal, la gente normal no llega a redimir. Pero, todos, claro, todos, normalmente, y los que no alcancen el redimirse, como tú dices, en ese manvantara en el que estamos viviendo, en esa hora de expansión de vida en la que estamos viviendo, lo harán en la próxima. Es decir, que la realidad de la chispa tiene que volver nuevamente a ser fuente de vida, porque esa chispa, esto que está aquí, no es perecedero, eso es eterno, y lo eterno tiene que llegar conscientemente a lo eterno.
Si, cuando hablamos de lo eterno, no podemos darnos cuenta de lo que esto representa. Porque, ¿sabéis por qué? No, porque somos perecederos. Nuestra mente es perecedera. Y al ser perecedera, no puede imaginar qué es lo eterno. Nosotros, como tenemos un intelecto, podemos decir, lo eterno es lo que siempre es. Pero eso que es lo que siempre es, ¿qué es? ¿Qué es lo que siempre es? Y aquí la mente no puede contestar, ni el intelecto tampoco. Esto hay que vivirlo. Pero sabemos que somos eternos. Y la eternidad nos la hemos de ganar mediante la purificación de nuestra personalidad. Porque realmente lo eterno ya está en nosotros, aquello que decimos, el bloque de piedra, que cuando le quitan todo lo que sobra, queda la estatua maravillosa que encerraba el bloque de piedra. Esto es la piedra, esto es el bloque, que encierra en su interior esa maravillosa perla, ese maravilloso brillante, esa figura espiritual y divina, que cuando le sacamos todo lo que le sobra, nos encontramos que esto siempre ha estado ahí. Que es lo que dijo el escultor, esta figura siempre ha estado en la piedra. Esta esencia de vida siempre ha estado aquí. Es mi mejor amigo. Me ha acompañado en todas mis vidas. Y me ha sacado de la piedra para entrar en la esencia del cielo y de la vida una. que el místic català ja està. Este místico català, com se llamava, el mallorquín Ramon Llull tiene un libro que se llama el meu el amigo y el amado, el amigo y el amado, el amigo y el amado. No, está en català, que bueno, l'han traducido... Però en castellà és l'amigo i l'amado. Sí, l'han traducido, però està mal traducido. Sí. Bueno, pues cuando... el último artículo de Francisco Montoliu y Tagore, primer presidente de la Sociedad Teosófica, el último artículo es contestando a un artículo de los franceses que escriben para España. A nuestros hermanos españoles, escriben un artículo sobre el amor, artículo precioso, y Francisco Montoliu, ya en sus últimos momentos, aún viendo claro, contesta este artículo, y contesta este artículo con al meu millor amic, que es el libro este. Y yo esto lo tengo puesto en el libro este que quiero hacer, que no sé si lo terminaré porque no hay tiempo nunca para ello y me faltan datos, pero y tengo la traducción hecha en cada uno de ellos y es precioso. Y viene a decir que este amigo del alma es el que siempre ha estado conmigo, es el que me ha estado ayudando desde un principio y que me ayudará hasta el final de mis propios días, final de esa personalidad. Y ese amigo siempre está presente en nosotros. Y esto es lo que llamamos conciencia del yo, el yo real en el hombre, que no tiene forma. Porque cuando hacemos los diagramas, pues yo le dije a mi mujer, mira, en el cuerpo causal ponme un nombre, aunque no tiene forma, pero para que lo entendamos un poquitín, pero sin colores, simplemente la forma, para que se entienda. No tiene forma. El yo real no tiene forma. Es lo que se llama sin forma. Es arrúpica. Arrúpica quiere decir sin forma. Nuestro cuerpo es un cuerpo rúpico, con forma. En los mundos internos no hay formas. Pero claro, nosotros cuando pensamos en el espíritu, pues le ponemos un ser divino, espiritual. Allí mismo tenemos allá adentro un cuadro que hay el hombre abajo y el Dios superior arriba, ¿verdad? Que lo habéis visto. Pero el Dios superior tiene forma, pero el Dios superior no tiene forma. Es arrúpico, es sin forma. Pero claro, lo necesitamos para que pensemos, ¿veis? Este Dios superior que está por encima, pero es que está dentro, por encima y por fuera, está dentro de nosotros. Claro, su esencia y su aura va surgiendo cada vez más, hasta que finalmente tiene lo que es el adepto. ¿Conocéis? ¿Habéis oído hablar de un adepto?
Un adepto en el ocultismo es un ser realizado y tiene un aura cuyo diámetro tiene 5 kilómetros. El aura de un adepto tiene un radio de 5 kilómetros y todo aquello que está bajo su aura se ennoblece. Cuando yo antes os he dicho, quien quiere la santidad tiene que buscar un compañero, un santo, es esto, estar bajo la tutela de alguien cuya aura te esté transmitiendo ese poder. No lo hemos encontrado en nuestra existencia, porque seguramente no somos merecedores de ello todavía. Uno a veces sueña en encontrar a alguien cuya sola presencia te ayude a cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de actuar, que te haga cada día mejor. Este es el sueño de todo estudiante. Tienes que trabajar mucho antes de esto. Pero evidentemente que llega cuando somos merecedores de ello, no antes. Se nos da aquello que merecemos, no aquello que queremos. Si no, el hombre pediría siempre muchas cosas. Solamente tiene aquello que se merece. Por eso es que la vida es muy equitativa y muy justa. Cada uno tiene aquello que se ha ganado. Y nada más. Aquello que la vida le ofrece por méritos propios. Porque si no fuera así, los méritos serían de otros. Lo que pasa, me dice, sí, pero hay gente que nace en una... Bueno, tiene esta oportunidad. Vamos a ver qué va a hacer con esa oportunidad de esa riqueza. ¿Va a desgastarla o va a ser un administrador justo de los bienes? Porque la tarea más difícil del hombre, o la tarea más difícil que se nos presentará en la vida, será la riqueza. ¿Vamos a ser con esa riqueza auténticos administradores para que la vida fluya en todos los caminos? ¿O vamos a recogerla para guardarla para nosotros mismos? Esta será, por eso hay aquella frase tan sabia de Jesús: más difícil que un rico entre... No, un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Esta frase lo dice todo, y tiene 2000 años. O sea que la espiritualidad es exactamente igual que hace 2000 o 4000 o 6000 años atrás. La espiritualidad no cambia, no es ni moderna ni es antigua, la espiritualidad es. Porque si cambiara, dejaría de ser.